Buenos días, bienvenidos a Consultorio Fiscal. Los saluda a su amigo Salvador Rotero Banel el día de hoy con un temazo y una súper invitada. Eh, vamos a platicar de facturas a revisión. Y mucha gente me podría decir, Salvador, ¿y eso qué tiene que ver con fiscal? Y tiene que ver no mucho, muchísimo. Es un verdadero problema el, el emitir un CFDI. Y revisarlo para que sea deducible y que cumpla con todo lo que tiene que cumplir, todavía es más. El problema es que hemos encontrado a mucha gente que recibe los FDIs, los paga, y después el contador le dice, es que pues, tu factura no reúne requisitos fiscales y entra el calvario de poder hacer que el proveedor corrija la factura y poder tener todo en orden. Y esto deriva también en las famosas vigilancias profundas. Si queremos evitar problemas con la autoridad, facturas a revisión creo que es un tema muy importante. Hoy para tocar el tema que ya anunciamos de eh, facturas a revisión, soy muy contento porque tengo una persona muy agradable, una gran amiga, eh, una persona con una preparación impresionante y con un conocimiento del tema muy vasto. Además, con un currículum que si lo leo todo, pues no tenemos tiempo para tocar el tema. Es la licenciada en contaduría Especialista Fiscal y Maestra en Derecho de Administración de, de, de Fiscal de Yanira Arisbe Gutiérrez Hernández. De Yanira, Muchas gracias por acompañarnos el día gracias de hoy. Gracias por invitarme. Encantada de estar aquí en, en la televisión de nuestra UNAM. Encantada, muchas gracias. Y pues, por supuesto, encantada de platicar de este tema. Que facturas de revisión, desde que lo vi, dije, ay, eso, eso me apasiona, porque yo creo que es el primer filtro donde podemos subsanar un montón de problemas. Y de repente el empresario no se da cuenta que el contador lo está cuidando al revisarle sus facturas antes de que las pague. Así es, pero fíjate que yo lo que he visto en mi amarga experiencia, no sé si a ti te ha pasado. Pero la gran mayoría de las empresas reciben facturas a revisión y yo siempre me he preguntado, ¿qué les revisan? Y yo creo que el área de cuentas por pagar o el responsable, nada más revisa, a ver, ¿la, la mercancía llegó? Sí, sí, la mercancía llegó. Eh, ¿No hubo faltantes? No, no hubo faltantes. Si ¿Sí es el proveedor, sí, o el servicio se prestó y ya. En el mejor de los casos, porque a veces ni siquiera se toman ese flujo de la operación de revisar si entró al almacén la mercancía, porque me ha tocado revisar allá todo toro pasado que una factura pagada, mal hecha, pero que además no se recibió el producto. Entonces, creo que también esa parte del control interno que hemos dejado de lado tiene mucho que ver con la operación de las facturas. Y efectivamente, cuando dices cuentas por pagar, que a veces nos toca, si es una empresa pequeñita, al propio contador hacer todo. Pero creo que aun cuando sea una empresa pequeña, las pymes, pues tienen que tener un orden bien establecido y sí debe haber una persona asignada para la revisión en cuentas por pagar efectivamente vamos a ver cuántos días de crédito tuvo si ya se venció si todavía tenemos chance si tengo chance, descuento por pronto pago para aprovecharlo por... así es y además bueno ya mencionaste lo, las cosas digamos que de, pues desde que empezamos a estudiar esta carrera pues mínimo revisados que estuviera en el almacén que tuviera el documento que amparara la orden de compra algo así ahora híjole lo que hay que revisar es un sinnúmero de cosas más pero a ver línea eh, eh, pregunta, ¿la factura se tiene que revisar antes de que se pague? Opino que sí, porque después el que nos la cambien una vez pagada va a ser muy complicado, una vez prestado el servicio, pues a veces los proveedores son recurrentes y posiblemente tienes una buena relación, pero a veces es un proveedor que no vuelves a ver jamás y que a lo mejor ni siquiera está dentro de tu catálogo de proveedores, no vas a poder hacer ese cambio. Claro que si ya hay una hay un error, pues tenemos casi que todo el año para poder subsanar esa parte, por lo menos hablando de impuestos sobre la renta de personas morales, que pueden deducir hasta el final del ejercicio hablando del régimen general de persona moral. Si hablamos de régimen general de persona moral, del régimen simplificado de confianza que ahora tenemos, pues es mes con mes, porque cada mes... Ingresos menos deducciones, pues es casi una declaración anual. Entonces, en el cierre de mes, que por cierto acaba de pasar, se tiene mucho trabajo precisamente por eso. Si tenemos facturas que no se pagaron y debieron pagarse porque es un prestador de servicios que está obligado a acumular cuando cobra, nosotros a deducir cuando pagamos. Un arrendador, una persona física prestadora de servicios, eh, del, del capítulo 7 de flujo de efectivo, una asociación civil, una sociedad civil, pues no se pueden quedar pendientes esos pagos. Y si nos vamos más allá, ya las características del CFDI, pues tienen PUE o PPD. Híjole. Y ahí entramos, fin de mes, dice PUE, pero pues no me alcanzaron los recursos, no pude pagar esa factura, ¿qué hago? Para la contraparte, si le puso PUE, quiere decir que ya la cobró. Y entonces ya tiene que pagar el IVA. Y ellos ya tienen que pagar el IVA. Y nosotros tendríamos que estar haciendo ya la, la posible deducción. Es más, los aplicativos que ahora tenemos en ISR, en Impuesto al Valor Agregado, también van ligados a ese tipo de cosas que el CFDI emite con todos <laughs> esos campos. Si dice PUE, pues va a aparecer como efectivamente pagado, acreditable, deducible y va a venir en los aplicativos ya precargado. Afortunadamente, pues cada vez ha habido flexibilidad en la operación de los, uh, de todo lo que hacienda hace herramientas para que nosotros podamos facilitarnos el trabajo, pero a veces repercute en que pues esos pequeños casos donde yo le pedí que me la diera con PUE porque yo la iba a pagar, pero no me llegó la liquidez que necesitaba. Y entonces, pues ahí viene un conflicto. Nosotros a veces establecemos fechas para revisión de facturas y para que antes de que acabe el mes, aquellas que dicen puede y que no se pagaron, solicitemos su cancelación y una nueva emisión donde diga PPD, que creo yo que es un poco más conservador. Y cuando hablamos de PPD, quiere decir que es diferido y no diferido en, el pa en la parcialidad, es diferido en el tiempo. Es decir, no te la pago ahorita, te la pago mañana, te la pago al ratín. Pero cuando ponemos PUE, es que ya estaba, ya está depositado, debería de ser así. Así debería de ser. Pero luego también, <coughs> eh, si hacemos esa parte de que nos obligan cuando utilizamos el PPD, que es diferido en el tiempo, es decir, no te pago ahorita, te pago al ratito estamos obligados a hacer un complemento de pago. Y entonces decimos, ay, qué flojera, aparte de hacer la factura, luego hacer el complemento no, cuando no, ya me pague. Y dicen, ay, mejor me adelanto, le pongo, pues, al fin que ese cliente siempre me paga. Y resulta que en esa ocasión, pues, no me pudo pagar. Y empieza a distorsionarse lo que el SAT piensa que es muy sencillo y que en sus aplicativos nada más le vas a dar clic y cuántas veces no dice que no necesitan contadores, cuando yo creo que necesitan muchos, por lo menos para el área de revisión de facturas, de ahí se derivan todo como tú bien iniciaste y, la charla. Y si no es un contador, hay que capacitar a la persona ¿Sí? en, en CFDIs y no es fácil, porque además está cambiando... Hoy sí, mañana también. Así es, justo la semana pasada cambiaba la versión para tener el complemento de cartaporte porque tenemos eh, comprobantes de ingresos, comprobante de egresos, comprobante de traslado, comprobante de recepción de pagos, comprobante de nómina, comprobante de retenciones y luego tenemos complemento complemento de recepción de pagos, complemento de comercio exterior, complemento para notarios, entonces se vuelve un mundo. Para agentes aduanales que son los de eh, eh, pagos hechos por terceros. Así es, y luego vienen las guías de llenado, cada guía de llenado nos ayuda a saber cuál es la operación exacta y correcta para llenar este determinado tipo de CFDIs. Qué bueno que tocas eso, porque yo recuerdo el 29A, segundo párrafo del Código, ¿El Código? Fis Fiscal de la Federación. Es un párrafo que eh, cada vez que toco este tema, mucha gente me dice: ¿De veras dónde dice eso? 29A, segundo párrafo. Y ese 29A dice que eh, quienes pretendan deducir o acreditar con base en comprobantes fiscales, que el 90% de las deducciones y acreditamientos. Están en comprobantes fiscales. Así es. Sobre todo en deducciones, porque en okay. acreditamiento se podría traerme a decir que en 100. Este, si no se llena, como lo dice la miscelánea, y la miscelánea me remite a la guía de llenado, no, dice: es. no podrán deducir ni acreditar. Sí, justo al iniciar la charla contaba yo cuántos catálogos conforman el CFDI, si mal no recuerdo, son 33. El objeto del impuesto, el tipo de factor, la tasa o cuota, la clave de unidad, si hablamos de la clave de producto, el uso del CFDI, el país, el régimen fiscal, el tipo de relación, por supuesto, el mes, el RFC del emisor, el RFC del receptor, y bueno, todo eso que de verdad es un mundo muy complejo lo que va alrededor del CFDI, porque además se incorporan las áreas diferentes. Producción, almacén, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, nómina, no recursos humanos, Todo. pero luego viene toda la operación que va, pues, que va a soportar la, la, el CFDI, porque después de pasar esa barrera de revisar el CFDI con todos estos campos que estén correctos, pues vamos a ver si de verdad esa deducción es necesaria, si es Para estrictamente. Iba, fíjate necesaria. que necesito yo hacerte dos preguntas. Una que creo que la pregunta es muy sencilla y la respuesta muy rápida. Y la otra que, que te voy a dejar prácticamente el programa para que no los expliques. Eh, eh, la primera es, ¿qué opinas de aquellos empresarios e incluso contadores que dicen, es que si la factura es, la timbró el SAT, es, ya está bien y no hay que revisarle nada. Ya me quito el problema de tenerlo que revisar. El SAT la timbró, entonces tiene que estar bien. Sí, ya no es apócrifa. Ya no es Ajá. falsa. Pues yo creo que ahí tendremos que dividir en dos partes. Una parte lo técnico y la otra parte lo que incorpora que un, com que un comprobante sea real por el tipo de operación que va a avalar. Que esa es mi segunda pregunta. El artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Okay. Mira, he escuchado gente que me dice, oye, me están, eh, me están revisando porque tengo un proveedor por ahí que parece ser que era malo, y, me, y ayúdame a armar la materialidad. ¿Qué opinas de, de, de ese comentario que pueden hacer? Yo les digo, ayúdame a armar la materialidad, perdón, pero ¿de qué me estás hablando? No puedo hacer eso. Claro, ya estamos convalidando que algo que no es adecuado, lo vamos a validar. Y pues sí, desafortunadamente, hablas del Código Fiscal de la Federación artículo 5A, 69B, 69A y ya nos metemos a un mundo en donde hablar del CFDI pues es para amparar deducciones, es para amparar ingresos, por supuesto, pero qué efecto le damos a esos comprobantes antes el problema era que eran apócrifos y que iban a cierto lugar de Santo Domingo. A es, le, generar... le llamaban el Centro Nacional de Planeación y Defraudación Fiscal Santo Domingo. Así es. Y bueno, eso se subsanó con el CFDI, con toda la validación que tiene a través del SAT, precisamente las cadenas digitales o un proveedor de certificación que también pueden ser um, válidos. Y que ahí lo único que van a constar es que ese documento es real. ¿El lo documento? Demás, el documento, con todos esos o sea, campos. Perdón lo que voy a hacer, pero ese papelito. Este papelito es real, no es eh, bueno no es... ese papelito y hablando del digital porque en realidad sí, porque, esa es otra cosa. Así es, porque esto es lo que sirve el papel. Sí, es, el papel no sirve para El XML, ¿no? Es que lo importante. Cumple con todo lo técnico y Ajá. todos los anexos y toda la infraestructura que se creó alrededor del CFDI. Pero ahora dice el SAT, ¿ok? Ya pasamos esa barrera, ya todo mundo todo mundo usa CFDIs que son válidos. Ahora vamos a ver. Su operación real, su razón de negocios. Lo que está atrás del documento. Lo que está atrás. Y ahí viene, pues, un poco la subjetividad, porque tampoco se ha plasmado ciertamente cuál es esa materialidad, cómo demostrar que si yo pagué un servicio de publicidad, es un servicio válido. Si que realmente una, existió esa publicidad. Que existió la publicidad, que siendo una pyme pagué tantos millones de pesos realmente cuáles fueron los resultados, cómo se midió, a quién se le pagó, dónde están las fotos, dónde está la campaña, dónde se publicó. Eso es lo que reviste la operación y eso es en lo que hemos, creo que, holgado mucho. Los contadores, decías también ya en, en, en otros programas, charlando de este mismo tema. Que no nos, damos, no nos damos abasto a todo lo que queremos hacer para el cliente. No nos damos abasto en revisar el CFDI de manera técnica, pero además, como dice tu cliente, armarle la materialidad, pero además revisar la nómina y las incidencias. Y somos multidisciplinarios, sí. Vemos la parte laboral, la parte legal, la parte fiscal, la, la de parte de comercio so exterior, seguridad, seguridad social, social. Pero en realidad debemos de educar al, al cliente, al empresario. Que el contador necesita más manos y cada quien debe dedicarse a lo suyo. Es, es verdad que podemos con todo, pero cada quien a lo suyo. Esa parte de el contador que no trabaja en una empresa donde va directamente con la gente de producción y le dice, oye, ¿recibiste este producto? Sí, ah, gracias, fírmamelo. Cuando nosotros procesamos ya nada más la información, pues la responsabilidad queda de manera interna en las empresas. Y entonces, cuando revisamos por casualidad, que no, ya no es nuestra labor cuando no estamos de manera directa, esta publicidad es un gasto excesivo para con relación al ingreso que generaste. Podría haber el contrato, podría ver qué publicidad se hizo, en qué medios, todo lo que avale la operación. Y digo que ha quedado muy subjetivo porque la materialidad se escucha en todas partes, la trazabilidad, pero no hay un artículo específico que me diga, ah, debes de tener el contrato y luego debes de tener eh, el estado de cuenta y debes de haber hecho una verificación de domicilio, no hay un lugar. Eso lo hemos ido um, adaptando a la experiencia y a las revisiones que hemos tenido desafortunadamente. Y además a lo que platicamos en los grupos colegiados, ¿no? Como la academia de aquí de la facultad o sí, en las... Claro. So Asociación de contadores claro. o en las comisiones con otros colegas que vamos obteniendo información de experiencias de los demás y o vamos dando sugerencias de cómo eh, poder demostrar que la mercancía sí la recibí, uh -huh. que la mercancía sí entró a mi almacén, que y en los servicios se complica más, que el servicio sí lo recibí, sí se que sí se prestó, que esa publicidad sí existió, que ese arrendamiento sí existió. Claro. Eh, yo vacilaba mucho y a lo mejor me vas a decir, no, es que Salvador, no estás vacilando. Decía es, yo, es que cuando vayas a una papelería, no digo nombre de papelería, pero de esas grandes papelerías que hay muchas, este... Pues sácate una foto, ¿no? Este, a ver, llega, señor Oiga. cajero, permítame, déjeme sacar una foto. Oiga, estoy tan, tan guapa. No, 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 es porque quiero demostrar. Sí, la materialidad. La materialidad. Por favor. <laughs> sí, tal cual. No es porque esté guapa o guapo o atractiva o atractivo. Es parte de nuestro trabajo en materia fiscal, <laughs> claro que sí. sí y, y además nos arriesgamos a que si le llevamos también a la autoridad todo impecable, va a decir, ah, no, pues lo armaron todo. Entonces, es un problema hablando de EFOS, empresas que facturan operaciones inexistentes. Eso es lo que yo quería que tocaras. Gracias. Y Edos, empresas que deducen operaciones inexistentes. ¿Quién está, quién, a quién le va peor? Creo que al que deduce. Oye, exacto, al que deduce es al que le va peor. Pero, a ver, eh, eh, aquí yo quería tocarte un punto, porque eh, facturas a revisión yo lo entiendo antes de pagarse. Sí, sería lo ideal. Pero también hay facturas a revisión ya pagadas de los últimos cinco años. Sí, o diez si incorporamos una pérdida. Porque sí. si estamos en este 2024 y estamos amortizando una pérdida. Del que, 2014. Del 2014, pues ya incorporamos 2014. Origen de la pérdida, ingresos y deducciones. Y, y entonces, si allá tenemos algún pecado, pues ya lo trajimos al presente. Wow, o sea, eso del pasado de hace 10 años, si yo voy a amortizar en el año, hablemos del 23 que presentamos la declaración anual. Entonces, uh -huh. tengo que estar verificando que las de que mis deducciones del 2013 no haya ningún ¿Sí? De hecho, bueno, los programas que tiene la autoridad no nos dejan pasar tantos años. Yo creo que cuando nosotros vamos revisando y que también es una labor, digo yo, de cuentas por pagar del contador o de esa persona que vamos a asignar, que revise si esos proveedores están en las listas negras. Ahora hay muchas herramientas, eh, afortunadamente, que con un clic, así como bajamos los XML de manera masiva también se ponen en unas listas donde se revisa que esos proveedores no tengan créditos fiscales firmes, no estén como no localizados o desaparecidos, porque si nosotros interactuamos con ese tipo de contribuyentes, el contribuyente sí efectivamente tendrá un problema, pero nosotros que le pagamos y que vamos a deducir una factura de ellos, tenemos el riesgo de que nos digan que esa factura no avala operaciones reales, porque al revisar a la contraparte no tiene los activos, no tiene empleados, empleados no tiene domicilio fiscal, no tiene, no tiene forma de demostrar cómo prestó el servicio de tantos millones de pesos o tantos miles o tantos cientos, porque pues va dependiendo del tipo de contribuyente, nadie está exento, esto no va ligado solo a grandes contribuyentes, a cualquiera le puede suceder y también es muy común en las empresas que el agente de compras que a veces no tienen una instrucción tan profesional a su cuate le compran y a su cuate para apoyarlo y también y no hacen un catálogo de proveedores, no piden el domicilio, el acta constitutiva, eh, la opinión de cumplimiento. La constancia, de situación. la constancia, por lo menos. Entonces, no lo hacen. Y si nosotros, contabilidad o auditoría, todas esas áreas en las que nosotros colaboramos, implementamos los filtros, uy, no, solo ponen trabas los de contabilidad, es que no me dejó contratar a mi cuate y él necesitaba y además tiene un buen producto, ¿por qué no? es parte del control interno que tiene que haber. O sea, dentro de la materialidad entonces estás hablando de que si yo voy a comprar, déjame inventarte lo que estoy viendo aquí cámaras. Soy una empresa televisora, no la UNAM. Que la UNAM sé que tiene unos procesos impresionantes. Sí. Pero soy una empresa que voy a poner un canal de televisión y voy a comprar las cámaras. Entonces empezaría por tener cotizaciones. Claro. Las tres o cuatro o cinco cotizaciones mínimas. Exacto. Pero entonces esas cotizaciones no es guardo la que me quedé, sino tengo que guardar todas y el por qué decidí comprarle a Juan y no a Pedro. Exacto. ¿Por qué decidí comprar la más cara y no la más barata? Exacto. La transparencia, el equilibrio, las calidades. Ajá, y un documento en donde alguien haya plasmado el por qué se toma la decisión. Ya empezamos con la materialidad. Así es. Sí. Y luego, pues de, de repente digo, es que pagamos justos por pecadores. Yo no dudo que sí en algunas épocas hubieron para bajar las utilidades algunas malas prácticas que precisamente por eso se crean estos mecanismos para erradicar esas malas prácticas de deducir lo que en realidad no utilizaste para generar el ingreso. Entonces sí, la autoridad también tuvo que poner esos filtros. Así es. Pero a veces esos filtros van más encaminados a quien sí cumple que a quien ya sabemos que pagó porque lo he visto. 400 mil pesos porque elaboró las 12 diots del ejercicio. 400 mil pesos? Dime, dime quién paga dime quién, eso. Exacto. Para poder. Para, yo yo, yo se las hago por 390. Exacto, no, no, yo creo que por, lo men, por la mitad de eso seguro que sí. Sí, le hago las 12 diots. Así son, son. Este, ¿Verdad? Sí, son factores que dices, o sea, no tienen. No tienen son lógica. irreales. Y les dices, oye, ¿y cuánto es lo que te cobra el contador? Ay, de verdad, de verdad. Mire, aquí está el comprobante, son. 5 mil pesos, no, pues continúa con tu contador que te cobra 5 mil pesos y que te cobra 400 mil por hacer unas diodes. Eh, a lo que voy es que nuestra profesión ha sido desacreditada, pues sí, no lo dudo que hubieran esas, esas malas prácticas y hablo de la nuestra, pero así como esta hay muchas otras más y hablo de los servicios porque es lo más intangible. Entonces, es. eh, todo eso llevó a que se establecieran estos mecanismos de revisión y pueden revisar al que efectivamente dedujo y compró facturas Pero, porque así lo dicen, ¿no? Uh -huh, compró a quien no tenía ni los activos porque ¿cómo es posible que en la declaración anual no manifiesta que tiene un inmueble, que tiene empleados, que tiene pago de salarios, nada y sin embargo generó un ingreso tan grande? Como y la otra hizo. como le hizo y la otra empresa lo dedujo ¿Qué va a pasar? Que de toda esta revisión, claro, no es de inmediato, es todo un proceso y efectivamente también habrá medios de defensa que se pueden aplicar ya cuando es algo contundente, Prodecom puede apoyar también con acuerdos conclusivos, es todo un proceso, tampoco se espanten que luego, luego ya van a llegar y les van a decir que eso no es real, pero preventivamente tenemos que ir cuidando todo eso. Pero eso no se puede armar a posteriori. Hay que armarlo a priori Antes. en el momento. Es decir, si yo voy a comprar las cámaras, o sea, no es. hoy. Oye, fíjate que hace cinco años compré unas cámaras y necesito soportar. Quiero las cotizaciones con fecha de hace cinco años. Espérame, estás cometiendo un fraude. Claro, estás armando indebidamente lo que debiste haber hecho como un proceso normal, ¿no? Te uh -huh. chateaste con varias personas por correo, pediste las cotizaciones. ¿Dónde están los correos? ¿Dónde están los correos? Ajá. ¿Dónde están esos correos? Y esos correos entonces no puedo eliminarlos, los tengo que guardar. Así es. Ajá. Ok. Entonces esa materia de que armarla en el momento. Y entonces yo, como contador, podría pedirle a la gente: a ver, tengo la factura, pero dame todo lo demás que está atrás, porque eso forma parte de mi contabilidad. Así es. Y el estudio, ¿se hizo un estudio? Sí, aquí está el manual, aquí están las fotos, aquí está la, la campaña publicitaria y aquí están los logos. Así es, me hicieron es un manual entregó. de procedimientos. Ok, ¿dónde está el manual de procedimientos? Sí, sí, sí. ¿Dónde están los chats donde estuviste con él diciéndole esto no funciona, esto sí funciona para llegar a un procedimiento? ¿Y dónde está que se está aplicando? Así es. Y bueno, pues los pecados se pagan muy caro porque esas facturas, esos servicios que ya la autoridad revisó y que además ya tienen los antecedentes, porque saben que tiene una lista de proveedores de empresas que están así como pues van mal y van mal y van mal con relación a que no se les localiza, con relación a que ya les determinaron un crédito no lo pagan. Todos esos proveedores que nosotros tenemos que revisar antes de meterlo a nuestro catálogo de proveedores para que no interactuemos con ellos. Entonces, facturas a revisión empieza por desde revisar a los proveedores. Sí, así es. Hacer un expediente del proveedor y decirle a mi gente, no te sales de este, este proveedor te va a surtir esto. Uh -huh. Y de ahí no quiero que te salgas. Claro, y de este proveedor, ojo, no acepto que le compres, no acepto que entre a nuestro catálogo de empresa y no acepto facturas de esta persona porque eh, nos van a decir y nos van a considerar no deducibles las facturas que le paguemos. O sea, entonces ya no estamos hablando de una investigación de mercado, estamos hablando de una investigación de proveedores antes de poder decidir si operamos o no operamos con esos proveedores. Exactamente. Y ahí, pues, la labor del contador va más allá. No siempre en el área de compras está el contador, no siempre en el área de ventas está el contador. Ni en la de cuentas por cobrar, ni, ni en la de cuentas por pagar. Así es. Y entonces el empresario dice: pues pregúntale a la contadora, pregúntale al contador. Sí, pero toda esta infraestructura y este manual y todo esto se tiene que estar supervisando y cada quien, cada quien en su trinchera tiene que estar consciente de que si a la empresa le cae algo. En relación al SAT, todos salimos perdiendo. No es responsable solo el contador. No. Pero, ¿te parece si vamos a una pequeña pausa y continuamos? Vamos. Bien, regresamos después de esta pausa. Eh, mira. En un programa anterior, por radio, toqué este mismo tema. Eh, 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 yo siento este programa complementario del anterior. Seguramente sí. que sí. Eh, vale la pena que nuestros amigos de, te de televisión busquen en nuestras redes sociales de la facultad, en Quaed, en YouTube, estos materiales porque. Aunque el tema parece muy sencillo, facturas a revisión, fíjate que hubo gente que intenté invitar y me dijo es demasiado una hora para hablar de, 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 de lo que hay que revisarle las facturas. Ya llevo Ay, un programa anterior y no acabé y contigo estoy haciéndole un seguimiento. Claro. Casi no hemos tocado lo que ya se tocó en ese programa previo. Y sí, me gustaría que la gente sepa que están estos dos, dos programas, claro. un programa anterior que lo van a encontrar en FCA, UNAM oficial, y en algunos otros medios que les pediría producción: que si nos pueden poner una cintilla de dónde pueden descargar tanto el programa anterior de radio como este, para que la gente tenga un material que pueda eh, seguir. Claro. y capacitar a las gentes de que tienen que pagar o que tienen que revisar las facturas antes de que las paguen. Así ¿Tú es. qué le recomendarías? Fíjate que yo soy el que pago. ¿Qué me recomendarías para control de para poder responsabilizar a Hugo Paco Luis de que la factura que estoy pagando ya pasó todo lo que se platicó en aquel programa y lo que tú estás platicando el día de hoy. Claro, pues retomando lo que en, en, en el área básica de cuentas por pagar se hace, es que la factura se recibe y se programa. Se recibe, se revisa, se programa. Si no está revisada y pasó todos los filtros, no se programa. Y si no se programa, no se va a pagar. O sea, no ahí... tendría, si yo soy el que pago, no tendría que llegar a mí no tendría que llegar a ti y si llega eh, el tesor tesorería simplemente tendrá que hacer el pago porque ya pasó todos los filtros primer filtro que llegó al almacén entonces cuando se va a programar ya viene la firma de recepción en almacén pero a su vez ya viene el filtro de la persona contable que revisó los 33 catálogos que cumplan... ¿Qué, ¿Perdón? perdón? Los 33 no? catálogos que conforman el CEP. Fíjate que es un número que me encanta, pero me, me espanta. 33 catálogos que tengo que revisar. Y cada catálogo tiene... Pues si hablamos, por ejemplo, de aduanas, pues todas las aduanas que hay en el país, si hablamos, las más pequeñitas es el uso del CFDI, eh, eh, lo que utilizamos para saber si ya se pagó o no se pagó. Fíjate que eh, 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 qué bueno que tocas eso del uso del CFDI, porque uno de mis clientes me, 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 me llamó la atención y me dice, es que tu ayudante me contabilizó, me, me contabilizó 100 mil pesos en construcción, yo no tengo construcciones. Digo, a ver, déjame revisar. Bajo el auxiliar, veo los, los, los folios de las facturas, descargo las facturas y le digo: aquí dice uso del CFDI, construcción. Mal facturado, ¿sabes? Sí. La persona que hizo el registro contable vio construcción y lo registró en construcción. Claro. Oye, pero era un gasto de mantenimiento. ¿Yo qué quieres que haga? Claro. Antes de que la pagaras. Alguien en tu empresa debió haber revisado que decía construcción. Claro. Sí. Y, y es algo como, como lo que comentaste hace un momento: ¿quién va a realizar esas compras? Pues eh, hay compras menores, hay, hay compras mayores. En las compras mayores a lo mejor hay más filtros. Pero si es el mensajero, que es su, es su chamba, si es el chofer, porque tiene que ir a la gasolinería, hay que darles. Yo, yo lo que a veces hago es, les hago tarjetas enmicadas. Si vas a comprar tal cosa, tienes que pedir uso del CFDI este, con el método de pago este, la clave aquí está, aquí está, eh, no hay más porque ese es el primer paso y la autoridad se basa en eso, como dijiste muy bien al inicio, para hacer revisiones, que en principio son revisiones como una invitación. ¿Y de dónde obtuvo los datos? Del CFDI. ¿De dónde obtuvo los datos? También del CFDI de nuestra contraparte. Esas compulsas que llega a ser no le cuadran. Los ingresos, pues resulta que nosotros tenemos un descuento y la autoridad no lo tiene y entonces dice, omitiste ingresos en el pago, me los debes y me los pagas. Uh -huh. Todo deriva del CFDI. Todo. Entonces, eh, 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 a ver, yo soy chofer. Perdón, no, ojalá no se escuche denigrante, no, al contrario, al contrario. Toda la, todas las profesiones son... Son súper importantes, importantes, hasta para pedir la factura son importantes. Exacto, pero yo no soy contador, las... yo no sí. tengo... No esa tiene por qué saberlo. Exacto, eh. no, es mi, no es mi trabajo, yo no estudié eso. Entonces, para poder cargar gasolina, tiene que cargo gasolina, pago, voy a la ventanilla, pido el CFDI, me dan la... Eh, y siempre te preguntan, ¿por correo o impreso? Y yo siempre les digo, por los por dos. Por los dos, por cualquier. Por favor. Cosa. Pero dame el impreso porque lo quiero revisar ahorita. Sí, además. Y ese chofer, que puede ser chofer de, part... de, 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 de la transporte de algún empleado, puede ser el chofer de un camión de carga. Tiene que detenerse dos minutos. A ver, la tarjetita que me dio la contadora de Yanir. Sí, sí, no. Espérame. Le pusieron efectivo. Oye, pagaste con tarjeta. Pagaste con tarjeta. Paso número uno, las gasolinas siempre tienen que ser pagadas con cheque, tarjeta, algo que deje rastro en el sistema financiero, porque también a quien quieren revisar es a la gasolinería, porque luego también son sectores que no declaran al 100% ni de manera transparente. Y entonces llega el chofer, se le olvidó la tarjeta de crédito que se le asignó y paga en efectivo. No ya es fue o sí pagó con tarjeta, pero le hicieron la factura y dice efectivo, no es deducible. Los médicos, igual, ¿no? Muy Para las común. deducciones personales. Claro, uso del CFDI, gastos médicos, deducción personal, declaración anual. Pagado con tarjeta de crédito, débito, transferencia. Porque también a quien quieren revisar es, es al médico. Rico. Efectivamente. El tratamiento fue real, el paciente fue real. Híjole, cuando estamos haciendo la declaración anual, vemos en los visores que ya vienen precargados que fueron pagos en efectivo. Contadora, ¿por qué salía a pagar tanto impuesto si yo le di todos mis comprobantes? Seguramente no los metió. Tenemos estos los programas. programas quedan para, disponibles para que los puedan consultar una y otra vez. Así es. A veces lo usamos como reforzar lo que recomendamos. Decimos, es que no lo digo yo, mire, también aquí lo dicen, no soy yo la que quiere y, molestar. Y, y efectivamente, <laughs> y fíjense que muchas veces a ustedes les pueden servir estos materiales porque muchas veces el empresario o, o la gente que trabaja en la empresa dice, hay el contador, como tú bien lo has dicho muchas veces, pone muchas trabas. A ver, no, espérame, no, nada más soy yo contador de la empresa. Mira, aquí está una catedrática de la universidad, este, que tiene toda la experiencia, que se dedica a estudiar esto, que se dedica, que forma parte de... Pues sí. Tiene un gran currículum. Gracias, muy amable. Este Pero, lo dice. Pues, es, pues, pues lo que pasa en la vida real, de verdad que... Pues por más que pues a lo mejor llevas el artículo y la ley y les explicas, pero a veces el empresario no quiere poner en orden. A lo mejor es de repente la tradición y ahí entramos también a que pues son otros tiempos y la autoridad las, las uñas muy afiladas y si nosotros le damos pauta, pues va a ser... O no, hay, algunos, hay algunos contadores que te dicen, es que ¿por qué la autoridad va, va a ponerme reglas de lo que tengo que hacer en mi negocio? Yo toda la vida lo he hecho así y este y no me importa que la autoridad diga eso no, pues no sí no. pero el único problema es que vas a tener contabilidad. ah bueno a, pero aparte todo lo que pasa mal llega a contabilidad ah el ¿A contador Siempre contador contador lo resuelve siempre lo resuelve que uh -huh. llegó la demanda laboral a ver el contador. contador que llegó la revisión de comercio exterior el contador, el contador. que ya nos determinaron que tenemos facturas eh, no deducibles porque interactuamos con una edo uh -huh. efo Uh -huh. empresas que facturaron, pues yo avisé, miren, con esta fecha les dije que estos proveedores y como ojo colegas, si dejemos por constancia un correo electrónico, oh, sí. un documento en donde, a ver, yo te avisé. Claro. Si tú no hiciste caso, qué pena. Así es, y además, bueno, decimos es que somos pequeños, no importa, pequeños o grandes, y además si somos pequeños podemos ser grandes. Si tenemos una... Un ordenamiento, ahora está muy de moda decirle compliance en las empresas, pues es, no es más que seguir una normatividad correcta en todas las áreas, porque así nos van a, a, a poder ver como una opción eh, comparado con un proveedor un grandotote, pues a lo mejor nosotros podemos eh, competir con ese proveedor grandotote porque tenemos toda la parte normativa cu cubierta, tenemos procedimientos, tenemos manuales, tenemos diagramas. Todo ello reviste pues lo que va pasando, las políticas de las empresas, y que de verdad eh, los empresarios valoren a sus contadores porque de verdad que no se imaginan todo lo que en el fondo hacen. Se puede pensar que hay pues la factura la hacen bien fácil ya, todo es este con el sistema de cómputo y ya. Ah, y la computadora no hace todo, lo y ya hace no vamos todo. a necesitar contadores. No es cierto, no es cierto porque ¿Qué es lo que vamos a, cómo vamos a alimentar los que emitimos la factura? Porque ventas no es hacer la factura. venta su labor es hacer presupuestos, también ver cuáles son los nuevos canales de venta y Bien. también es revisar cómo se van a hacer esas facturas Así y conozco es. a mi cliente. Lucas Díaz eh, te manda saludos. Muchas eh, gracias. Este, que además fuiste su maestra en, ah, en, en diplomado. Qué gusto. Ese teotihuacán, como siempre, nuestro ha sido seguidor. Gracias. Hilario Martínez, saludos, que el tema está muy interesante. Erika Salinas, felicidades, que gracias por la claridad con la que explicas las cosas. Ay, gracias, muy amable. Que eres excelente. Qué lindo. Este, me puede, y me pregunta que cómo te llamas y dónde te puedes seguir. Es la maestra de Yanira Arisbe Gutiérrez Hernández. Así es. Y en la Facultad de Contaduría, sus artículos en la revista, aquí Así en la misma es, facultad, con... siempre estamos dispuestos a ayudar. Claro que sí. en Redes sociales. Me llamo Arisbe Corporativo y ahí tengo ahí varios videos y personal. Mi Facebook es Arisbe Day. También me pueden seguir y pues ahí vamos subiendo muchos materiales Así que les es. pueden servir. Eh, eh, Jaime García dice eh, materialidad y razón de negocios es el punto fino. Sí, exactamente. Materialidad y razón de negocios porque si mi razón de negocios es prestar servicios de medicina y estoy comprando unos aparatos para transmitir por televisión, pues a menos que me vaya a dedicar ahora a la capacitación en medicina, pero no hay razón de negocios. Y la otra, llevo cuántos años bajo esa misma razón de negocios y todos los años tengo pérdida. ¿Cuál es tu razón de negocio? Así ¿no? es, así es. Eh, saludos, eh, Edith, Leticia, desde Cuernavaca, Morelos, gracias. Pati S. San, que también nos sigue asiduamente, gracias Qué por padre. el saludo. Es eh, cierto, los empresarios quieren meter muchas facturas y pierden la razonabilidad de negocios y la situación financiera se vuelve irreal. Así es. Y, ¿sabes? Otro punto que luego veo es que le, no le damos importancia a cuando nos mandan. Buzón tributario tiene un aviso en el buzón y todo el mundo a temblar. No se espanten. Posiblemente nos están solicitando aceptación para la cancelación de una factura. Hay que entrar a verlo. Así es. Así es. Eh, Lilia García, saludos desde Salina Cruz, Oaxaca. Excelente. Uh, yeah. El contador eh, José Luis Martínez, desde Guadalajara, manda saludos. También Gabriela García, saludos. Erika Salinas, saludos desde Querétaro. Wow. Me encanta ver que eh, estamos llegando. Otras fronteras. A, ¿no? Así es. Eh, Juan Carlos Calleja sal, eh, manda saludos. Gerardo Treviño, desde Ciudad Valle, San Luis Potosí. Oh, wow. Eh, Diego Olvera también ha sido seguidor, seguidor de nosotros. Saludos. Y además con, siempre hace preguntas. Muy finas. Muy finas e interesantes. Perdón, acabo de entrar, podrían explicar una duda, maestros, ¿cuáles consideran que es la diferencia entre estrictamente indispensable y razón de negocios? Bueno, estrictamente indispensable, lo hemos escuchado creo que toda nuestra vida fiscal, pero no hay un solo artículo que diga exactamente qué es estrictamente indispensable. Y un poco con la experiencia y un poco con lo subjetivo que es, es pues podríamos aterrizarlo algo. Si no lo tienes, no puedes generar el ingreso. Eso es estrictamente indispensable. Estrictamente indispensable. O sea, yo necesito mantenerme informado en materia eh, de reformas. Puedo tener una suscripción a un sistema de cable que me permita tener el canal del Congreso a la mano. Pero tengo que demostrar que es estrictamente indispensable. Así es. ¿Eh? Y ahí entramos un poco a, si soy artista y me presento en el teatro y necesito cambiar de aspecto, pues son maquillajes que por supuesto son estrictamente indispensables. Sí, pero para mí... Para nosotros, pues posiblemente, no, si yo no, me, no necesitamos para prestar el servicio. necesito maquillarme, no. No, no necesito. Entonces, este, yo nada más necesito de repente maquillarme para entrar aquí y no lo hago yo. Y no gasto ah, yo, sí es. lo hace la una. Además. <laughs> Además. Entonces, un poco lo subjetivo Así de lo estrictamente indispensable es. para quién. Y razón de negocios, código fiscal de la Federación, tú sí señalabas que no lo establece. Sin embargo, también es un poco subjetivo porque yo puedo decir eh, mi razón de negocios es generar utilidades por la prestación de los servicios que hago, pero en este año le tuve tuve que invertir en personal, tuve que pedir un préstamo, demostrar varias cosas por las cuales tuve esa pérdida. Pero si llevo 10 años con esa misma pérdida, mi razón de negocios está, ¿Dónde pérdida, está, el está negocio? también perdida. ¿Dónde así está es, el negocio? Así es. Patricia Reyes, felicidades a la maestra de Yanira Arise por su excelente participación y explicación. El tema es buenísimo. Gracias. Bueno, seguimos con, con nuestro tema. Claro. Te, eh, nos nos íbamos a meter a esta parte de, la, de cuando en el buzón nos avisan que aceptemos una cancelación. Uh -huh. Y eh, no, para, no para todo mundo es común estar pendiente ahí, ahí ya me llegó un correo, ahí ya me llegó un correo, que sí deberíamos, porque si pasan tres días y nosotros no rechazamos esa cancelación, por default se va a cancelar. O sea, tú recomiendas que cada vez que me llegue un eh, correo electrónico de que voltee a ver el buzón se voltea a ver el buzón de inmediatamente de inmediato y después si somos contadores internos habrá que revisar con el área correspondiente quién hizo quién solicitó ese pago de quién solicitó esa factura uh -huh. y cuál es la razón por la que nos están pidiendo que se cancele sí porque yo contado no puedo saber todo así es sí, somos ¿no? multifuncionales pero no podemos saber todo. No podemos estar en todas las áreas. Ni um, cuando somos expertos y, y hacemos tantas cosas, pues no podemos estar pendientes de todo. Entonces en las empresas, pues hay muchas áreas que pueden estar solicitando, lo cual también se presta a poner una política de quién es el que debe solicitar las facturas, quién es el que eh, va a ser responsable de tal o cual servicio que se va a prestar. O sea, pero a ver, ya no necesitamos un contador, pero necesitamos una persona que revise buzones tributarios. Sí. Una persona que vigile mi opinión de cumplimiento. Sí. Una persona que esté descargando continuamente mi constancia de situación fiscal porque me la piden a, a diestra y siniestra y me la piden actualizada. Y positiva. Y positiva. Eh, necesito estar revisando a los contribuyentes que aparecen en las listas de diferentes artículos 69A sí. y, ver el, y tomar acción. No es nada más revisarlo, claro. hay que tomar acción. mira, eh, eh, aparece mi proveedor Juan Pérez en la lista de no localizados. ¿Qué tengo que hacer? O digo, ah, pues es un problema, no el mío. No, claro que sí, es nuestro problema, es un problema común. O vamos a salir muy lastimados monetariamente por culpa del proveedor que no está localizado. Al no estar localizado ya es un motivo para que la autoridad vea mal esa circunstancia. A lo mejor se le, de verdad se cambió de domicilio por situación que ahora se da mucho, eh, les piden el local de renta porque llegó un mejor postor, eh, cualquier otra circunstancia, y se tiene que cambiar de domicilio y se le olvidó hacer el cambio, lo cual es imperdonable, pero sería una razón normal. Ah, en ese momento, oye, estás apareciendo como no. Ay, sí, es que me cambié hace 15 días, pero ya justo mañana me van a dar ya nuevamente el domicilio, mi alta, tal y te entrego tu constancia ya actualizada. Lo podemos darle seguimiento si queremos tra seguir trabajando con ese proveedor. Nos entrega entonces sí su verificación de domicilio y seguimos trabajando. Pero lo más seguro es que no suceda esto. Cuando se cambian de domicilio, y, y es un poco para que la autoridad deje de seguirles el rastro. Uh -huh. Lo que no saben es que, pues, tiene muchas otras formas más la autoridad para localizarlo, y además ya está en una causal delicada. Y después, lo que va a surgir es que va a aparecer como contribuyente con créditos fiscales firmes. Lo cual quiere decir que ya no es una lista provisional, ya es una lista definitiva de un contribuyente considerado como que facturó sin contar con los elementos, ni los activos, ni los empleados para prestar los servicios. No debemos trabajar con ese proveedor más. Ya, ese proveedor lo tengo que sacar de mi lista. Así es. Ángeles Silva, pero la gasolina no es deducible para todos. La gasolina solo para quien necesite del automóvil para prestar sus servicios, para hacer entrega de mercancía, para quien sea estrictamente indispensable. En, generalmente podríamos decir que, pues sí, la mayoría de las actividades necesita el transporte, sus ga gasolinas. Lilia García, excelente tema. Fernanda Alba, saludos desde Nueva York. Wow, ya también somos internacionales. Ya ¿ves? estamos llegando, o sea. Este programa se va de impuestos las en México más allá. atraviesa las fronteras. Un saludo hasta Milario ahí. Hilario Martínez desde Loma Bonita, Oaxaca, Lidia García de Salina Cruz, eh, Guadalajara, Querétaro, diferentes lugares nos están siguiendo. Padrísimo. padrísimo qué gusto. Así es. Entonces, fíjate, fíjate todo ese, ese, lo que tú, tú estás comentando, todos los efectos que tiene Muchas mi cosas. proveedor está no localizado. Mi proveedor tiene un crédito fiscal firme. No, traba, Ya no vuelvas a cotizar con él, porque. Hasta que no lo solucione. Hasta que no lo solucione. Y también ellos es importante comentarles que hay un procedimiento para desvirtuar para los EFOs y hay un procedimiento para los edos. Pero además, a ver. Me publican a un proveedor en esas listas, pero hay dos listas. En general, ¿cuál le hago caso, a la de probable o a la de definitivo o a las dos? Pues yo creo que en las dos. La primera es como, pues yo ve tomando tus medidas eh, y ve revisando otro tipo de proveedores. De hecho, cuando hablamos de ese ciclo, de, de ese ciclo dentro de las empresas, es recomendable que cada cierto tiempo se cambien proveedores para que sea más sana, pues toda la parte mercantil que no se hagan monopolios, que no se preste a, pues, darles eh, algunas, algunos regalos o algunas cosas para que se acepten como proveedores. Entonces, eso ya de entrada se supone que lo tendríamos que venir haciendo. Pero si además está ya en la lista provisional, quiere decir que tenemos que buscar una diversidad de alguien que me suministre ese producto que me traía esa persona. Y además... Pues no quitarle el ojo de encima, porque si la siguiente lista es definitiva porque no logró desvirtuar que realiza operaciones 100% objetivas y válidas, pues se va a ir a la lista definitiva. Y una vez que esté en esa lista definitiva, ya no hay vuelta de hoja. A nosotros nos pueden revisar y nos van a decir que esas facturas no son deducibles. A ver, te quiero poner un, un tema que parece... Eh, sacado de alguna serie policíaca norteamericana. Eh, llámala como quieras, ¿no? Cualquiera sí, esa de esas. New yo, York, todas, la que, esas. todas esas, la que tú quieras. Fíjate que yo tengo un proveedor, pues que. al que sí le compro, y sí existe. Eh, a lo mejor soy un restaurante y la empresa que me lava los manteles y las servilletas es una lavandería, y pues esa lavandería sí existe, ahí está. Yo veo cómo. Están las máquinas lavando, pero atrás están lavando otras cosas. Sí, me imagino qué tipo de tendederos tienen ahí con algunos dólares de color, algunos billetes de verdes, color verde. <laughs> este, sí, o de colores este, europeos. Ah, ¿no? también ahora, también de la ahora. Moda. También es moda, pero a, a, al frente lavan manteles y servilletas y sábanas de hoteles, pero atrás lavan otro tipo de cosas. Así es. Este, y resulta que mi proveedor sale boletinado en la lista de probables, en esa, en esa lista. Y pues lo empiezo a seguir a ver que no me lo publiquen, lo publican como definitivo. ¿Qué tengo que hacer en ese momento? Porque ya está como definitivo. ¿Ya lo mío es no deducible? Posiblemente que casi te diría que sí, porque es un dintel muy, muy delgado en el poder demostrarle a la autoridad que en el momento en el que yo recibí esas facturas, sí era un proveedor que prestaba los servicios, que tenía, contaba con todo. La razón, si queremos dormir tranquilos, sería considerar no deducible o esperar. Serían como dos momentos y no sé. O podría yo agarrar y decirle a la autoridad, a ver, autoridad, a ver, aquí están los manteles, aquí está la camioneta que venía y lo recogía, aquí está la camioneta que me lo entrega, hay fotos, hay un contrato hay este, la recepción en el almacén, no de compra de los manteles, sino de los manteles limpios. Uh -huh. Fui al negocio, este, tengo fotos, tengo... Sí, sí, sí. Y decir, tengo un plazo, ¿no? 30 días sí, hábiles. Sí, de hecho, por eso te comentaba que hay un procedimiento para que a mí, que me van a decir que no es deducible, yo presente las pruebas, las valoren y me digan, ah, está bien tus facturas son buenas si se prestó el servicio, estás tú no tienes problema de los demás culpa. quién sabe los demás quién sabe, pero digo yo que los tiempos y el dintel en el que la autoridad puede decir estás liberado o no, es ya estando en esos términos es muy muy complicado, son procedimientos difíciles y una vez que estamos ante ello no hay más que cuando ya es algo definitivo interponer un atender, medio de defensa atender el asunto, ¿bien? ¿Qué crees? que ¿No nos acabó el tiempo. Uh, qué lástima. Y yo que estaba, ya me estaba emocionando con todo lo que sí, platicas. Nos Tenemos que seguir este cosas, tema. Nos pero, faltan muchas cosas. Nóminas, nos falta ver qué onda con el CFDI muchas. de nómina, de carta aporte, etcétera. Esa pasión. Mira, muchísimas gracias. Te gracias. prometo que voy a buscar que este tema lo sigamos. Seguramente. Eh, hagamos este facturas a revisión tercera parte. Así es. Este, o tercera y cuarta, porque. Faltan muchas cosas, sí. pero sí es bien importante. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Gracias a ustedes, gracias a ti, gracias a ustedes por seguirnos y les agradecemos haber participado en este programa y los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema inversiones en criptomonedas. Se despide de su amigo Salvador Rotero Banel. Hasta la próxima.